como más de 5, tengo que facilitarme el trabajo y vamos a estar abriendo esta que me compré, una Tineco, mi gente. Una Tineco. Con exactitud, con exactitud. La voy a abrir para poder decirles qué trae, qué no trae. Dicen que es una máquina que limpia muy bien las esquinas. Ella te barre y te limpia también. La verdad es primera vez que tengo una. Pero dicen que toda mamá debe de tener una de estas en casa para facilitarnos la vida. Trae hasta el líquido para limpiar. Además de esto, aquí está las instrucciones de cómo se utiliza, cómo se debe de utilizar. Trae, bueno, lo trae en español, también en inglés. Es decir, español es lo que hablo, inglés no lo hablo, pero para quien habla inglés, pues ahí está. Trae una base. Vamos a empezar a sacar todo lo que trae. Un cepillito. Wow. Este es el rodillo. Al parecer es bien fácil de instalar. Y por lo que me han dicho muchas personas, hasta se limpia solita. Wow. Estoy tan emocionada porque esto me va a facilitar un poquito la vida. Ustedes saben que nosotras las mujeres no paramos. Lo mismo que si trabajas afuera, que si estás de ama de casa, es todo el tiempo haciendo cositas. Trae esto. Bueno, en fin, es para mal, es para mal. Normalmente aquí en mi casa, mi esposo es quien lo arma todo. Pero él no está. Miren, señores, trae muchos cepillitos. Estos son como repuesticos, como para barrer, limpiar el gavetero del polvo y cositas así, las ventanas. Esta es la base de la aspiradora. Esta es la base de la aspiradora para ponerla a cargar. Y antes de utilizarla, se debe de poner a cargar alrededor de unas 3-4 horas. Es como debe de ser, mis amores. Estoy tan emocionada, vuelvo y le repito. Vamos allá, vamos allá. Manos a la obra. Manos a la obra, manos a la obra. Sí. Estaba loca por una de estas. Vamos a amarla, vamos a amarla, vamos a amarla. Es bien fácil de amar. Vamos a quitarle todos los nailitos que trae. Wow. Es como un rodillo de repuesto, lo mejor. Vamos a romper acá.
encontré cómo ponerla a cargar. La verdad que no fue nada fácil para mí armarla y encontrar esos detalles. Ya les había dicho que en mi casa todo lo amaba mi esposo, así que estoy más que justificada, literalmente. Más que justificada. Sí, 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 sí. Vas a creer, finalmente ya se estuvo cargando la aspiradora y yo les dije que yo iba a esperar para estrenarla con ustedes. Aquí está la aspiradora cargada. ¡Guau! ¡Qué emoción! El tanque que se llena es este de aquí atrás. Déjenme ver, les muestro para que vean que es bien facilito de quitar. Es bien, bien fácil de quitar, mis amores. Miren, aquí está. Aprietas la teclita, aprietas esta teclita y ya sacamos el tanque. Aquí tiene la medida hasta donde le vamos a echar agua. Y también trae su líquido que se los voy a estar mostrando. Abres aquí la boquita y vamos a llenarlo de agua. Este es el pomo de líquido que cuando se acabe lo podemos encontrar en Amazon. Este que está acá. Y se le echa una tapita. Está completamente sellado. Les dije que la íbamos a estrenar junticos ustedes y yo. Estoy tan emocionada. Tengo mi casa virada al revés y me puse a recoger. Y anoche no hice nada en la casa para esperar este momento. Dejé un montón de regueros en el piso. Como... vamos a sacarle un poquito. Vamos a sacarle un poquito para que quede en la medida exacta cuando le eche la tapita de líquido. Dejé un montón de regueros de papitas en el piso y todo porque yo quiero experimentar y yo quiero ver qué tan buena es esta aspiradora. Creo que le puedo echar un poquito más de agua. No, la medida es esta. Ahí está la medida. ¡Uy, qué emoción! ¡Ay, qué lo más rico tiene ese líquido! Pues se cierra así, bien facilito, y ahora vamos a ponerlo. Puse las sillas ya para arriba, entonces se pone acá y hay que esperar a que haga el cri, ¿eh? Entonces ya ahora sí está listo, mis amores, ya está listo. Aquí dice para encender o apagar, creo que es aquí. Y para echarlo para atrás, pues le ponemos el pie y mis amores, manos a la obra, ¡qué emoción! Miren todo lo que hay ahí en el piso, hay cereales, hay un montón de cosas. Y pero vamos a empezar organizadamente desde la cocina para ya salir de la cocina. Vamos con manos a la obra. Según la intensidad del churre, él va subiendo. La verdad, yo, hay muchas cosas en el piso, como migajas y cosas, pero churre, churre como tal, no tengo en la casa. Un churre de eso, de que, ¡ay, que suba la intensidad! Puede que haya lugares que tenga que subir la intensidad, pero todavía no me he encontrado ninguna. Estoy con esto como un niño chiquito, porque se mete en todas las esquinas. Y tan rápido, no pierdo tiempo en el momento que estoy pasando para barrer, que yo tendría que perder ese tiempo de barrer, pues ya él me está barriendo y me está limpiando. Yo estoy súper, súper contenta porque yo soy mamá de 5 niños, tengo 4 que están chiquitos, o sea, el tiempo no me alcanza literalmente. Y miren qué fácil, yo limpié ya mi cocina. Ay, Dios mío, santo, ya yo limpié mi cocina. No les puedo decir, creo que no llevo limpiando la cocina ni unos 3 minutos. Guau, 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 guau. No, no, es mucho, es mucho. Es mucho para mí. Esto tiene sensores para llegar a cualquier, para ver cualquier basurita, pero también llega a cualquier esquina. Les voy a mostrar ahora una leche que botó Mónica anoche y ya se pegó al piso. A ver si la quita. Una leche que hay pegada al piso.
Pues sí la quitó, mi gente. Sí la quitó. ¡Wow! Dios mío. No, 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 no. ¿Por qué esto no llegó a mi vida antes? Correr muebles y todo. Sí, voy a correr muebles y todo. ¡Wow! Ustedes no saben lo emocionada y lo contenta que yo estoy porque... ¡Ay, Dios! Dios mío, Dios mío, Dios mío. Miren esto, señores. No me dejará mentirles. Ustedes están viendo que ya les dije, yo ayer no hice nada porque sabía que hoy la iba a estrenar y yo quería ver, de verdad que yo quería ver qué tanto hacía esta aspiradora. Me gusta pasarle un trapito húmedo, no mojado, húmedo, porque los niños comen galletica aquí. Y ustedes van a ver ahora dónde se esconde todo, todo lo que es migajita y cositas así. Se esconde aquí en estos espacios y para esos espacios la aspiradora también me va a estar ayudando. Ustedes van a ver ahora, yo se los voy a mostrar. Mi amor, yo tengo que decirte que eso me tenía que haber llegado antes. Yo tengo que decirles eso a ustedes. Que me tenía que haber llegado antes una aspiradora como esta. Trae esto y vamos a ver si qué tal funciona. Me costó un poquito de trabajo quitarlo. Se quita de acá. Porque obviamente yo llevo un mes operada y no puedo hacer mucha fuerza. Creo que se pone aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. El hueco este está demasiado pequeño. No sé. La verdad que no tengo ni idea dónde es que se pone esto. Pero ya averiguo y les digo. No me puedo quedar con esta duda porque esto no viene por gusto. También nos trae esta espatulita de adelante, no sé cómo ustedes le quieran llamar. Mis amores, miren esos huequitos, cómo lo pone la tropita. Miren, señores. Miren, señores. Wow. Miren, mis amores, miren, miren de verdad. La verdad que no sé por qué eso no llegó a mi vida antes. ¡Wow! Facilitarme así el trabajo. Yo he limpiado en menos de... Es que no me ha robado ni tiempo. Esto está maravilloso, pero maravilloso. ¿Por qué no me avisaron antes? Como hay cosas buenas para facilitarnos el trabajo. Nosotros las mujeres que siempre estamos ocupadas, no importa si trabajamos afuera, si no trabajamos afuera, si estamos a tiempo completo. Tener un tiempo, no sé, para estar metida en TikTok, para estar metida en YouTube, para estar metida viendo una novela, no sé, lo que nos gusta hacer, de compra en Amazon, no sé, lo que nos gusta hacer. Lo que sí, no les puedo decir, no les puedo dejar de decir que esto es lo máximo, que se lo recomiendo al 100. Ahora sí voy a terminar de limpiar y ya les sigo mostrando. Aquí estaba yo como loca. Dios mío, ¿cómo se abre esto? Para ver todo el churre. Miren el churre que quitamos de los muebles. ¡Sí es real, mi madre! Yo estoy encantada con toda la función de esto. Sí, de verdad. Encantadísima. ¡Wow! Ella hasta nos avisa cuando se acaba el agua.
y todo. La verdad que esto está, quien lo inventó, vaya, se quedó literalmente vacío. Tiene un autolavado, es decir, que ella se lava ella solita. Ya se las voy a estar mostrando ahora cuando termine. Y seguiré mostrándole. Yo literalmente he quedado así como que no puedo creer que lo que a mí me roba tanto tiempo con esta aspiradora me haya llevado tan poco tiempo. Ahora la voy a poner en un autolavado, pero primero vamos a botarle. Miren el color de churre. Ahí hay galletica, nylon, un montón de cosas. Ustedes saben que les dije que no. No te bajes, bebé, que estoy terminando de limpiar, ¿ok? No te bajes. Yo les dije que no había hecho nada en casa para poder ver. Miren el color del agua, literalmente. Miren abajo cómo tiene. De verdad, verdad. Que vale la pena. Dime. Basura, cómo se queda arriba y el agua abajo. El agua está hasta grasosa porque mucha de esa basura es papita de la que comen los niños. Pero no voy a echar eso por la taza del baño, obviamente. Voy a estar quitándole esa basura así, lo sólido. Se lo voy a estar botando a la basura. Y lo líquido, entonces, si lo echo a la taza del baño hoy para que ustedes lo vean. Pero no, no porque me cuadra mucho la idea. Pero para que puedan ver el color del agua, que yo siento que ahí se ve a simple vista. Miren toda la basura. Wow, de verdad que... ¡Ay! Se me botó el agua. ¡Uy! Se me botó el agua. No se las pude mostrar, pero igual yo siento que ahí ustedes pueden ver el colorcito del agua. Voy a estar botando esta gotica. Como bien les había dicho, que no es algo que me cuadra mucho botar el agua sucia por la taza del baño, aunque después hay que limpiar la taza y todo eso. Pero, no sé, cosas mías. Pero sí les voy a botar esa gotica de agua para que ustedes vean el color, que sí recoge muchísimo churre, y también para que ustedes vean cómo se limpia ella solita. Limpia el rodillo y todo. Miren el color del agua. Se me botó casi todo el agua, pero aquí lo vamos a poner a autolavar. Eso no dura más. Miren cómo el rodillo se va lavando. Se va lavando el mismo. Tres minutos no dura. Ahí se está lavando. ¿Está? En autolavado. ¿Escuchan? Aquí está el agua del autolavado. Como pueden ver, vamos a volver a botar esta agua, enjuagarlo, porque las cosas que recogió pues tenían grasa, porque eran papitas. Bueno, yo lo lavé con detergente para dejarlo allí y mantenerlo limpio, porque con esto limpiamos nuestra casa, y si lo tenemos sucio, pues cuando pasemos vamos a... Trae un rodillo también, mi gente. No sé si se quita, pero sí, esto no nació ahí. Si se quita. Así mismo, mírenlo, está ahí, está limpio. Me imagino que si mantiene, si no limpias una vez a la semana, pues se mantendrá bastante limpio. Dime. Ya nos vamos a bañar, ya nos vamos a bañar. Ya nos vamos a bañar ya con mami. Ya mami terminó de limpiar, ya ella se quiere bañar. Nos vamos a dar un baño ahora. Sí, un baño ahora. Nos vamos a bañar, sí, nos vamos a bañar. Nos vamos a bañar. Es mi preferida de Amazon. Esta es mi niña ahora. Esta es mi niña. Hay que cuidarla, mantenerla limpiecita. Mi niña, que se la recomiendo al 100. Mi mami. Sí. Mi mami.
Así de limpiecita, miren ese piso, quedó mi casita, qué rico. Lo que queda es organizar ropa, pero así quedó, señores. Esto era un desastre, aunque yo trato de mantenerla, pero a veces como que se nos va la tapa del blog, a veces nos sentimos muy cansados. Y hay que dejar trabajo para otro día. Y así me pasó anoche. No hice nada. Me acosté, no barrí. Normalmente yo barro antes de acostarme. Y no hice nada, mi gente. Pero se vale. Se vale caerse y al otro día levantarse con mucho más fuerza. Ahora sí, mis amores. Espero que hayan disfrutado el video. Que hayan visto mi niña nueva. Todas las mujeres que se la puedan comprar, se los recomiendo al 100. Si tienen piso de losa o de madera, mucho mejor, súper recomendable. De verdad, que el piso quedó como cuando yo trapeo con mapo, genial. Y en un poco tiempo, en un corto plazo, súper.